señor Joaquín se aprovecha de sus 24 socios a hacer la donación a agentes extraños. Y como también la parte baja del cañaveral, el señor Joaquín ha vendido que nosotros los hijos, los yernos, están metidos las hijas. Entonces, por ese motivo, por haber que no les han dado ni un pedazo de terreno a nuestros padres, nosotros entramos a posicionar. Entonces, ¿con qué razón ahora nos metemos aquí? Pero nunca más vamos a salir de aquí. No, vamos a poner en lucha hasta lo último. Esta es la resolución ministerial desde Lima, del año 1974, quien es reconocido por la reforma agraria. Todos los que usted va a encontrar en esta resolución del año 1974, ¿quiénes son dueños de esta tierra? Pregunto, ¿ustedes han encontrado aquí este terreno cercado? No había nada. Este terreno estaba libre, no tenía nada. Cuando nosotros hemos empezado a trabajar, el señor recién ha empezado a acercar, a hacer su chocita. Entonces, inclusive, han venido con sus matones. 7 hectáreas de terreno a negociar de parte de más. Nosotros hemos corrido en la plaza de Alto todavía a vuestro niño con ganas de chapar. No le hemos podido chapar, ya escondí. Este terreno pertenecía a la hacienda Andabamo. A don Augusto Durán. De esta tierra, porque esta tierra pertenece a nuestros padres y nosotros somos los hijos, los yernos, consecutivamente, desde el momento que hemos nacido. Señores, 3 horas por nuestra toma de nuestra tierra. ¡Hipra! 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 ¡Hipra!